Oportunidad para el equipo de Pumitas iniciando esta semifinal. Pumitas contra el equipo visitante Team Cuernavaca. Primera oportunidad. Intenta el receptor abierto para el lado izquierdo. Entrega el balón y por el centro intentando el avance para 5 yardas. ¿Cambias a 11? Segunda oportunidad. Tres receptores por el lado izquierdo. El equipo de Pumitas haciendo ajustes. Personal del mariscal cargado del lado derecho buscando por grande y llegando a la línea del primer 10. Primero 10, el balón ahora en la yarda 45. En escopeta el mariscal, tres receptores por el lado izquierdo y por ese lado intenta el mariscal, pero rápidamente llegan a detenerlo. Segunda y 15 para avanzar para Pumitas. Repitiendo formación. Enseñando la carga en la defensiva. Tiene tiempo, es jugada de pase. Demasiado largo el envío, es incompleto. Tercera oportunidad, nuevamente con la misma formación el equipo de Pumitas. Esta vez entregan al jugador número 2 que por el lado derecho va avanzando y llega a la línea original de golpeo, pero va a quedar lejos del primero y 10. Cuarta oportunidad a despejar el equipo blanco. Buena patada. Cuernavaca, balón ahora colocado en la yarda 49, prácticamente a medio campo. Esta vez el acarreo es por el centro y avanzando para una segunda. Y ahora es segunda, son 7 para avanzar para Cuernavaca. Solicitado para planear bien su jugada. Ahora sí se
segunda y 7 para Cuernavaca. Primero y 10, Pumitas al ataque. Por el lado izquierdo, el avance del corredor, llegando a la yarda 45. Alan. Segunda oportunidad, unas 5 por avanzar para Pumitas. Derecho y rápidamente el jugador número 7 reaccionando y deteniendo con solo una o dos yardas de ganancia. Tercera oportunidad, es una por avanzar. Movimientos en la línea, va a ser castigado el equipo de Pumitas. Tercera y 7, Pumitas al aire y queda corto el envío. Saca el Huila, saca el Huila, ya está. ¡Ven, Huila! Primero y 10 consigue el equipo de Pumitas. Balón en la yarda 43 del campo que defiende Cuernavaca. Primer contacto, se lo había quitado, en un segundo contacto lo detienen atrás de la línea de golpeo. Segundo y largo para Pumitas. Presiona al mariscal y lo están deteniendo. Varias yardas atrás de la línea de golpeo. Será tercera oportunidad, muy largo yardaje por avanzado. En tercera oportunidad, jugada por el lado derecho, jugador número 5, llevando la pelota y el avance. No va a ser suficiente para llegar a la línea original de golpeo. Será cuarta y a despejar por parte de Pumitas. Para Pumitas, abre un hueco por el centro, pero se abre el corredor de Pumitas y buscaba por el lado izquierdo dar la vuelta a la esquina, pero hay castigo. Se le acaba el tiempo, logra escapar, avanzando por el lado derecho, pero logra llegar solo a la yarda 34.
Controla por el lado derecho el mariscal, saca su pase, es interceptado por el jugador número uno. Y ahora va a tener nuevamente la ofensiva el equipo de Cuernavaca. De despeje por parte de Cuernavaca y cae en la yarda 30 el balón, abandona el terreno de juego y de ahí vendrá el equipo de Pumitas con nueva serie ofensiva. Y damos inicio al segundo cuarto del partido. Es Pumitas con tercera oportunidad, unas dos por avanzar. Pase por el lado izquierdo que es incompleto, no puede dominar el balón el jugador número 22. Y ahora será cuarta oportunidad. Consiguiendo la primera oportunidad del equipo de Pumitas. Por el centro, el acarreo de Pumitas, consiguiendo acaso una yarda, será segunda. Tercera oportunidad, son unas 8 yardas por avanzar. Y captura al mariscal por el lado derecho. Cuarta oportunidad. Despejar Pumitas, los fielders atrás por parte de Team Cuernavaca esperando la pelota. El despeje es bueno, es alto. Ya llega ahí. En la yarda 17 para Cuernavaca. Come on!
Reyes. La yarda 40 para otro primero y 10 de Team Cuernavaca. Cambiando el rumbo y avanzando el jugador de Team Cuernavaca para otro primero y 10. Terreno a la altura de la yarda 25 o de la yarda 20, me parece. Segunda oportunidad para Pumitas, esa vez en la carrera por el lado izquierdo en relación a su ataque. Le consiguió unas 4, quizás 5 yardas. Se juega la tercera oportunidad. Parecía completo, no lo controlan. Dice un oficial que fue completo. Thank you.
Posiblemente sea un castigo contra Pumitas. Thank you.
Y se juega una tercera oportunidad para Pumitas. El pase es completo y de inmediato llegan a detenerlo. Va a quedar corto del primero y 10 el jugador de Pumitas. Será cuarta oportunidad, 5 para avanzar. La patada de despeje y es golpeado el pateador en la jugada. Y ahora es primera oportunidad para Pumitas después del castigo. Entregan al jugador número 4, que por el lado derecho lleva la pelota, pero no alcanzan a detener antes de que cruce la línea de golpeo. Segunda oportunidad, son 13 por avanzar para Pumitas. Es capturado atrás de la línea el mariscal. Y termina el tercer cuarto. Vamos al último periodo de este partido. Cuarta oportunidad y a despejar el equipo de Pumitas. Para Team Cuernavaca. Thank you.
se juega importante tercera oportunidad, una yarda para avanzar para Pumitas. Por el centro y están consiguiendo el primero y 10. Sin embargo, la bola queda suelta y recupera Cuernavaca. Pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver de qué se trata el castigo. Touchdown para Cuernavaca. Primeros puntos en el marcador, 6-0. Y a fijarse el intento de punto extra. La patada es buena. El marcador se coloca 7 para Cuernavaca, 0 para Pumitas. Y a dar la patada de salida a Cuernavaca después de poner puntos en el marcador. Una patada rasa, un bote complicado. Ya hay fildeo por parte de Pumitas y empieza el regreso. Buscando por dónde se cierran los caminos. Pero logra llevar el balón hasta la yarda 33. Al final le arrebata la pelota al jugador, pero ya había terminado la jugada, además de que hay pañuelos en el terreno de juego. Tercera y 5 para Pumitas, muy importante. Y hay un error en el centro. El pase es cerca de ser interceptado. Sin embargo, hay pañuelos en el terreno de juego. Thank you.
ahora segunda oportunidad para Pumitas. Jugadores de Cuernavaca. Ahora hay tiempo solicitado por parte de Pumitas. Últimos segundos en el reloj, es tercera oportunidad para Cuernavaca. Largo y arrastra para avanzar. Pumitas tiene la espera de un milagro. Personal del Mariscal y ya es detenido. Es cuarta oportunidad y vendrá el despeje, pero el reloj sigue corriendo. Oportunidad, problemas con el despeje. Primero y 10 para Pumitas. Presiona el Mariscal y lo están deteniendo. Ya no pueden parar el reloj. Rápido tienen que acomodarse para sacar la siguiente jugada. Se ha terminado este partido con una intercepción conseguida por el equipo de Cuernavaca. El mismo equipo que será castigado por una conducta antideportiva, me imagino.